El número de casos de COVID-19 en todo el mundo está disminuyendo. ¿Está finalmente derrotado el virus? ¿Está por terminar la pandemia? En China aún no. Aunque Pekín mantiene su estricta política de COVID-0, las nuevas infecciones siguen en aumento. Bienvenidos a un nuevo especial de coronavirus. Hoy tenemos un informe de Shanghái, donde siguen confinados barrios enteros y millones de personas no pueden salir de sus casas. También veremos cómo es vivir con un factor de riesgo. Más de un millón de estadounidenses han muerto por COVID en los últimos dos años. Casi el 40% de ellos eran diabéticos. Pero primero a Reino Unido con Gina y su bebé. La madre contrajo COVID-19 durante el embarazo y tuvo que dar a luz de forma prematura. Esta historia cuenta cómo la madre convive con el trauma y se lanza a nuevas aventuras. Bonnie de 14 meses es una bebé feliz, sana y traviesa y le recuerda a su madre Gina la traumática lucha contra el virus. En febrero de 2021, Gina presentó graves síntomas de COVID-19 durante el embarazo. Se vio obligada a dar a luz a Bonnie de forma prematura. No podía respirar, sentía que me ahogaba. No puedo explicarlo de otra manera. Recuerdo que a primera hora de la mañana envié un mensaje de texto a toda mi familia diciéndoles que los quería porque pensaba que no me iba a despertar. A la mañana siguiente tuve que ir al hospital y dijeron que no se podía esperar más. Gina estaba tan enferma que los doctores le explicaron que una cesárea era la única forma de salvar su vida y la de su hija. Estaba triste, enfadada, tenía mucho miedo. Mi marido no pudo estar conmigo. No había nadie que me acompañara. Tenía mi teléfono, eso era todo. Solo la sostuvieron para que pudiera ver si era un niño o una niña y eso fue todo. Se la llevaron y no la volví a ver en 14 días. Bonnie nació después de solo 30 semanas de embarazo. Gina fue inmediatamente conectada a un respirador artificial y la bebé fue trasladada a otro hospital. A una partera en particular le tendí las manos porque sabía que era ella la que me secaba la frente. Quería abrazarla, pero no podía. No podía tocar a nadie. Era como estar en una película de ciencia ficción. Porque todos a mi alrededor tenían puestas las máscaras con tubos que iban a parar a tanques de oxígeno. Era tan irreal, tan surrealista. Durante el embarazo le recomendaron a Gina no vacunarse. Las mujeres embarazadas no fueron incluidas en los ensayos clínicos y carecían de datos suficientes. Los expertos en salud del Reino Unido aseguran que las embarazadas fueron abandonadas a su suerte. Creo que las mujeres embarazadas recibieron muchos mensajes contradictorios durante la pandemia. Al principio decían que todo estaba bien, que no se preocuparan, que la pandemia no afectaría en absoluto al embarazo. Luego se dijo que pertenecían al grupo vulnerable y que debían tener mucho cuidado, pero que no se vacunaran, hasta que salieron los primeros estudios que dieron luz verde a las vacunas. Los datos actuales respaldan claramente la vacunación durante el embarazo. Los últimos informes muestran que casi todas las mujeres embarazadas que ingresan en el hospital o incluso en cuidados intensivos con COVID-19 no están vacunadas. Sabemos que las vacunas no provocan abortos espontáneos ni nacimientos de niños muertos. Tampoco aumenta el riesgo de parto prematuro. Por lo tanto, podemos recomendar la vacuna a las mujeres embarazadas. Es cierto que la vacunación es la mejor protección para las mujeres embarazadas y su bebé. También se han demostrado los riesgos de COVID, especialmente para los no vacunados. El profesor Aris Papajigogi es coautor de un importante estudio mundial donde documenta cómo el COVID aumenta los riesgos tanto para la madre como para el bebé. Está claro que el COVID aumenta el riesgo de parto prematuro durante el embarazo. Para las madres crece el riesgo de desarrollar hipertensión arterial y también puede tener un impacto significativo en el bebé. Además, aumenta el riesgo de que el bebé nazca muerto. En todo el mundo, incluido el Reino Unido, se vive ahora en relativa libertad, pero Aris Papajigogi advierte que no hay que infravalorar el riesgo para las mujeres embarazadas. Es coautor de otro importante estudio que no solo investiga los efectos protectores de la vacunación. Todavía faltan datos sobre Omicron y es precisamente esta laguna de conocimiento la que queremos cerrar. Omicron parece menos grave a primera vista, pero tenemos que ser cautelosos porque si hay mucha gente en la población que ha sido vacunada o ha pasado por la enfermedad y por tanto genera anticuerpos, puede parecer que el virus es menos grave por el simple hecho de que mucha gente es inmune. Gina revive el trauma y dice que todavía le asaltan los recuerdos. Para superar su miedo, se embarca en aventuras no carentes de riesgo como subirse a las alas de un avión para recaudar fondos para la unidad neonatal donde Bonnie fue tratada. Así es como quiere devolver algo al equipo que salvó su vida y la de su hija. Nuestro corresponsal de DW, Derek Williams, nos mantiene al día con las últimas investigaciones, hoy con la respuesta a la pregunta. ¿Existen factores que aumentan el riesgo de sufrir COVID prolongado? Son investigaciones complicadas de llevar a cabo, sobre todo porque el término COVID prolongado no describe una simple afección, sino un amplio abanico de dolencias que generalmente se agrupan bajo el término médico secuelas postagudas del COVID-19 o PASC, por sus siglas en inglés. Poco a poco, empezamos a desentrañar qué factores de riesgo parecen estar más comúnmente asociados a ella. Empecemos por algunos aspectos sencillos. Algunos estudios señalan que las mujeres tienen un mayor riesgo de sufrir long COVID, especialmente las que tienen entre 40 y 60 años. En general, las personas de mediana edad o más mayores parecen verse más afectadas que los jóvenes. También se ha acumulado evidencia de que si no estás totalmente vacunado, tus probabilidades de desarrollar síndrome post-COVID son mayores. Ahora pasemos a lo más complicado. Un estudio reciente en el que participaron cientos de sujetos y más de 70 investigadores de todo el mundo llegó a la conclusión de que al menos otros cuatro factores podrían facilitar el COVID prolongado. Lo que más destacaba era la presencia de lo que se denomina autoanticuerpos, concretamente los anticuerpos producidos por el sistema inmunitario que atacan los tejidos del cuerpo por error. Los enfermos de long COVID parecen desarrollar autoanticuerpos muy temprano en el curso de sus infecciones. Un segundo factor de riesgo es una elevada carga viral durante la infección por SARS-CoV-2. Quizá no resulte extraño que las personas del estudio, que por la razón que sea tenían niveles elevados del coronavirus en su organismo durante su enfermedad aguda, sean más propensas a desarrollar COVID crónico. El tercer factor de riesgo asociado a síntomas de COVID prolongado es la reactivación en el organismo de otro patógeno llamado virus de Epstein-Barr, que causa la enfermedad de la mononucleosis o fiebre glandular. Casi todos nos infectamos con este virus tan común cuando somos niños o adultos jóvenes. Pero incluso después de que nos libramos de los síntomas, el virus de Epstein-Barr no desaparece, sino que entra en una especie de hibernación en el cuerpo y puede reactivarse más adelante. Esto parece ocurrir con regularidad entre pacientes de COVID persistente. Y por último, el cuarto factor que los investigadores identificaron fue una comorbilidad común. Las personas con diabetes de tipo 2 también parecían tener un mayor riesgo de desarrollar post-COVID tras la infección. La diabetes también suele provocar cuadros graves combinada con una infección de SARS-CoV-2. Las personas que viven con diabetes son el tema central del reportaje de nuestra corresponsal Ines Paul. Empieza con cifras aterradoras: Más de un millón de estadounidenses han muerto por COVID-19 en los últimos dos años. Casi el 40% de ellos eran diabéticos. Trabajando como enfermera he visto a mucha gente perder la vida por comorbilidades. En los diabéticos, la COVID causa enfermedades renales como la insuficiencia renal, lo que resulta un factor de mayor riesgo para las personas infectadas. La insulina cuesta mucho en estos momentos y algunas personas solo compran la cantidad necesaria porque no pueden permitirse más. Muchas personas mueren por no tener la dosis. Amy está familiarizada con el tema porque le diagnosticaron diabetes a temprana edad. Cuando tienes siete años quieres hacerlo todo, ser igual que los demás niños. Quieres salir, hacer deporte y jugar en el recreo de la escuela y a veces no me dejaban. Si mi nivel de azúcar en la sangre era bajo, tenía que sentarme aparte y comer algo para recuperar mi nivel de azúcar. Si era demasiado alto, tenía que ir a la enfermería e inyectarme insulina. Así que estaba un poco excluida. Con frecuencia los diabéticos son estigmatizados en la sociedad y eso puede ser una gran carga para los niños. El doctor Rodríguez quiere ayudarlos con sus campamentos de verano para diabéticos en Florida. Muchos niños con diabetes no tienen un compañero de escuela o un amigo que también tenga diabetes tipo 1 y eso hace que se sientan muy aislados. En este campamento se encuentran con más de 100 niños que se levantan temprano, se miden el azúcar en la sangre, se controlan con un monitor de glucosa, cuentan los carbohidratos, dosifican la insulina, etc. Entienden que como diabéticos no están solos y eso es muy importante para su autoestima. Pero para ello también es necesario conocer a fondo las causas de la diabetes. La diabetes es una enfermedad complicada. Hay personas que nacen con una predisposición a la diabetes de tipo 1, pero también hay personas con diabetes de tipo 2 que están en riesgo debido al ambiente en el que viven. A su vez, esto está relacionado con el estatus social y el nivel de escolaridad. En el caso de la infección por SARS-CoV-2, las personas con diabetes son especialmente vulnerables. Una infección con SARS-CoV-2 puede tener consecuencias para los diabéticos, pues agrava su estado general y aumenta el riesgo de que se presenten complicaciones. Lo mejor sería dejar a un lado todos los prejuicios que tenemos sobre la diabetes y comportarnos de nuevo como seres humanos. También el doctor Rodríguez tiene algunos consejos para Inés Paul. Especialmente para los niños y también para sus padres, yo recomendaría que aprendan todo lo que puedan sobre la diabetes, que se rodeen de gente que los apoye y que no dejen que la enfermedad limite sus aspiraciones. Más de 6 millones de personas han muerto por COVID y hasta hoy fallecen miles cada día en todo el mundo. El virus es tan peligroso porque ataca a muchos órganos. La reportera de DB, Stephanie Sobel, ha reunido los últimos avances de los investigadores. Desde el comienzo de la pandemia, los científicos describen el SARS-CoV-2 como un virus multiorgánico, porque el virus se detecta en los pulmones y también en muchos otros órganos del cuerpo humano. Entre tanto, estudios internacionales arrojan nuevos hallazgos. En la Clínica Universitaria de Hamburgo-Eppendorf-UK fueron analizadas más de 400 personas que antes se infectaron con el coronavirus. De hecho, examinamos a personas con desarrollos leves y moderados que no ingresaron en el hospital y encontramos interesante y sorprendentemente que después de seis meses tuvieron restricciones funcionales leves en el corazón, los riñones y los pulmones. El volumen de los pulmones se redujo en total hasta un 3% en comparación con un grupo de control. Exámenes del corazón mostraron una reducción de la fuerza de bombeo en promedio de entre un 1 y 2%. La capacidad de filtrado de los riñones se redujo en un 2%. Creemos que la mayoría de estas disfunciones orgánicas son completamente reversibles. Sin embargo, no se puede descartar que algunos pacientes, especialmente después de un transcurso severo, queden con restricciones orgánicas menores. Pero estos son aspectos que debemos examinar con mucho más detalle en estudios futuros y a más largo plazo en todas las zonas del cuerpo como los vasos sanguíneos los efectos de una infección por corona aunque sea leve son más llamativos Vale la pena mencionar los estudios actuales más extensos que han rastreado a 150.000 pacientes hasta 12 meses después del contagio de COVID-19. Se ha visto que contraen con más frecuencia enfermedades como cardiovasculares, ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, pero también la formación de trombos y tromboembolismos. Y todo eso sí que es preocupante. El coronavirus también puede afectar el hígado y desarrollar allí infecciones y alteraciones metabólicas, como indicó un resultado de la Uke. También el cerebro puede verse afectado por una infección de coronavirus. Uno de los síntomas más conocidos es la pérdida del olfato y del gusto. El nervio vago se origina en el cerebro, desde allí se despliega hacia el abdomen y conecta el tronco cerebral con el corazón, los pulmones, el intestino y los músculos, controla los latidos del corazón, la respiración y la digestión. Cuando el coronavirus afecta la función del nervio vago, esto se puede ver reflejado en diarrea, taquicardia, mareos, trastornos de la deglución, así como disminución de la presión arterial. La pandemia también tuvo consecuencias positivas, dado que al menos infecciones bacterianas se prescriben muchos menos antibióticos en Alemania, menos que nunca. Pero, ¿será un cambio duradero? Eso pregunta la periodista de DW, Cristina Küfner. Buenas tardes, señor Von Stilfried. Es un placer hablar con usted. Durante la pandemia de coronavirus cayeron las prescripciones de antibióticos a pacientes externos. Un descenso significativo. ¿Cómo se explica esta evolución? Hay un descenso muy significativo, especialmente los antibióticos utilizados para tratar infecciones respiratorias. Y podemos ver en los datos de facturación de los médicos en las consultas de Alemania que, especialmente en el segundo trimestre de 2020 y en el primer y segundo trimestre de 2021, las infecciones del tracto respiratorio disminuyeron mucho. Es uno de los principales motores de este desarrollo, pero no el único. Las medidas de respuesta a la pandemia habrán contribuido a ello. Lo vemos sobre todo en los grupos más jóvenes, así que creemos que tiene que ver con el cierre de escuelas. ¿Hay también un cambio en el modo de prescribir? ¿Se puede deducir eso? Sí, desde hace años se observa un descenso en el uso de antibióticos en Alemania. Alemania ya se encuentra en el tercio inferior en la comparación internacional europea en el uso de antibióticos y ha vuelto a disminuir claramente durante la pandemia. Se corresponde con la tendencia a largo plazo que venimos observando, es decir, que el uso de antibióticos disminuye un poco de año a año y en este sentido se puede observar una tendencia a largo plazo hacia un menor uso de antibióticos en Alemania. Y de nuevo vemos esto en el área de los betalactámicos y los macrólidos. Muchas gracias por recibirnos. Gracias. Este video ya no circula en China. Los sensores oficiales de Internet lo han borrado. Recoge llamadas telefónicas, impresiones y conversaciones grabadas en los barrios confinados de Shanghai. Se escuchan personas gritando desde sus ventanas durante las noches porque no tienen suficiente para comer. Mientras que sí circulaban medicamentos a base de hierbas para combatir la COVID, pese a ser inefectivos e incluso perjudiciales. China se aferra a su rígida política de COVID cero. Shanghai completa un mes de confinamiento. No es la primera vez que en China se usa la medicina tradicional para tratar los casos de COVID-19, pero su aplicación masiva en Shanghai no tiene precedentes. En abril, millones de empaques de la cápsula Yanhua Qingwen fueron distribuidos entre las personas confinadas en sus casas. Suesong y sus compañeras de vivienda habrían recibido cada una seis paquetes. En realidad, no lo tomamos. Por lo que he leído en las redes sociales en internet, esto no ayuda a aliviar los síntomas de COVID, como tampoco ayuda a prevenirla. Los ingredientes del Wen incluyen madreselva, raíz de regaliz y otras plantas. El medicamento ayudaría contra la fiebre y el dolor de garganta. Sin embargo, expertos internacionales advierten que la MTC, la medicina tradicional china, no reemplaza a las vacunas. Un reconocido neurólogo chino se indignó recientemente sobre la publicidad en favor del Linhua Qingwen. Su distribución masiva también lo irrita. Me parece que el gobierno se debería ocupar más de las necesidades básicas de las personas. Informes relacionan al zar de la salud en China, Song Na con el fabricante de la píldora, la farmacéutica Yiling. Song es el jefe de la Comisión Nacional de Salud. Se dice que habría recibido dinero de Yiling para su propia fundación médica y que habría firmado un acuerdo de cooperación con la farmacéutica. Pekín promueve la industria de la MTC, que factura unos 60 mil millones de dólares al año, según la Organización Mundial de la Salud. La promoción de esto. El Estado promueve muy activamente el desarrollo de medicamentos en este mercado específico. Detrás de ello está la idea de que se pueda comercializar la MTC no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. El debate sobre la MTC en China también tiene un toque nacionalista. Quien critica esta medicina se expone a la acusación de traición a la patria. Y eso no tiene nada que ver con la ciencia, es una cuestión política. La estrategia china de COVID-0 mantiene a Hong Kong bajo estrictas medidas sanitarias y de confinamiento. Aún no hay garantías de un plan de reapertura, por lo que muchos ciudadanos y empresas se van al extranjero esta era una agencia de viajes ahora un supermercado el negocio pasó a vender alimentos importados en vez de viajes para sobrevivir pero otros negocios murieron debido a la pandemia y el cierre de fronteras por más de dos años los pocos vuelos que hay son para emigrar en abril, Hong Kong alcanzó un nuevo máximo de 165.000 personas que abandonaron la región, más de cinco veces la cifra del año pasado. Muchos son talentos del extranjero, como John Wood, quien se va junto a su empresa tras ocho años. Quiero que mi hijo tenga la libertad de hacer cosas sencillas como ir a la playa y salir a la calle sin mascarilla. Quiero viajar por el mundo y tener la libertad de ganar mi dinero. Para mí, Hong Kong ha pasado de ser una de las metrópolis más abiertas y emocionantes del mundo a una ciudad cerrada donde las políticas cambian arbitrariamente. La adhesión de Hong Kong a la política china de COVID-0 y la ola de la variante Omicron han traído las restricciones más duras hasta ahora. No solo los ciudadanos, también las empresas están abandonando el país. Las empresas tienen problemas para cubrir puestos y traer talentos de todos los sectores a Hong Kong. Incluso el sector financiero, que suele considerarse bastante estable, se ha visto afectado. Según la más reciente encuesta de la Cámara de Comercio Europea, casi la mitad de las empresas europeas en Hong Kong tienen previsto marcharse este año. Solo un 17% desea quedarse. Hong Kong solía ser una ciudad popular para sedes regionales de empresas extranjeras. A este éxodo se suma la fuga de cerebros provocada por la situación política y nuevas leyes draconianas. Todas las mañanas despierto y veo que han detenido a periodistas y editores de periódicos. Ya no hay libertad de reunión, no hay libertad de expresión. Eso me aflige. No puedes aislar por completo este territorio. Si lo haces, el ADN cultural e intelectual morirá lentamente. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo IATA dice que Hong Kong prácticamente ha desaparecido del mapa como centro de transporte aéreo internacional. Las restricciones de entrada se han relajado un poco. A partir de mayo los visitantes pudieron entrar en Hong Kong por primera vez en más de dos años. Un primer paso que muchos ansiaban, pero insuficiente para las empresas extranjeras que exigen garantías claras de apertura total. Las empresas tienen que buscar alternativas. Hemos oído de Singapur, Seúl, Tokio. Habrá que esperar para ver si Hong Kong pierde su estatus especial en la República Popular China. Hong Kong se ha recuperado de las crisis una y otra vez a lo largo de las décadas, pero esta vez no hay garantías. Y esto es todo por el momento. Cuídense y hasta la próxima.